Molt bé, companys, estem aquí, com molt bé deies, en el gimnàs d'en Carles Mollà. Han vengut aquí a Hora Baixa perquè presenten, mirau, el darrer miracle per poder arribar, diguéssim, totalment fantàstics a l'operació Bikini, que és aquest guardapits d'aquí, i tenim a la parella mediàtica de Balears per excel·lència, que són en Carles Mollà i na Carolina Cerezuela, que avui a Hora Baixa estan aquí en el gimnàs per parlar-nos d'això. Carolina, Carlos, per tenir un cos d'eu com els vostres, amb aquest guardapits m'adona per arribar a l'operació Bikini. És que jo m'he quedat estancat a l'operació Polvorón 2010, i és que m'he quedat allí, no pierdo este perímetro abdominal, no puedo. Es el momento, ¿eh? Con esto es el momento de recuperarlo. Pero la operación bikini con un chaleco no basta, me imagino que debe haber ayuda, pero no debe ser lo único. Bueno, evidentemente todo es un conjunto. Esto lo que hace es ayudar mucho, muchísimo, acelera también el tiempo, con lo cual para los rezagados que no habéis empezado todavía, podéis con esto podéis llegar a tiempo para verano. Pero es el conjunto de la buena alimentación, de frecuentar el gimnasio y ayudarte de técnicas innovadoras como esta. Carlos, tu com el rei d'Espro Fitness, què és això de tenir un guardapits amb electrodes perquè ens ajudi a estimular el cos i a primar més aviat? Bé, és un sistema d'electroestimulació activa, no va per totes les zones, agafa totes les cadenes musculars, la musculatura profunda, que moltes vegades amb exercicis normals no se pot fer, i bé, com diu ella, ajuda, no és l'única manera d'entrenar, però també per estar enfocada a gent que té poc temps, en dues sessions de 20 minuts a la setmana, se pot arribar en aquesta operació bikini, com dius tu, té molts avantatges, té programes de tonificació, pèrdua de pes, a nivell articular és positiu perquè no té impactes, són exercicis molt bàsics, però ens ajuda aquest guardapits, crec que és una idea fantàstica. I ara que parlaves de la musculatura profunda, jo us veu a los dos, realment vosaltres l'exerciteu plegats, la vostra musculatura profunda, o cada una por separado? Hombre, nosotros entrenamos... No, no. Recordamos que estamos en horario infantil, hablamos siempre de técnicas esportivas. Entrenamos juntos, nos gusta entrenar juntos, hacer deporte juntos, y bueno, y sobre todo... Paso palabra. No, res, passant palabra. Sí, mos agrada molt fer esport, i a vegades fem junts. A vegades m'ho anem amb bici, la faig sofrir un poc. Es que yo no quería decirlo, pero cuando yo entreno sola, entreno relajada. Cuando entreno con Carlos es como toda una competición, porque claro, me va metiendo caña, él es deportista de élite, claro, y le encanta la competición, me tiene a mí al lado, salgo perdiendo. Y bueno, incluso aquí, que es un sistema en el que tú puedes regular la intensidad con la que quieres trabajar, y sobre todo en función de la capacidad que tienes de trabajo, ajustas la fuerza, la contracción muscular. Claro, él me mete mucha caña. Ella me trau avantatge amb això, perquè ella ja fa temps que l'emplea. No profines, però sí que el sistema, després de cada embaràs, li ha ajudat a recuperar aquesta figura que ara ben que té. I ara hablàvem de fer exercici juntos. Per favor, per tot Balears, que jo estic convençut que la gent ara està aferrada en el televisor per escoltar aquesta resposta. Com és aquell moment, Carolina, en què llega Carlos Mollà i te diu: Carolina, vamos a hacer sentadillas? És que realment no puedes decir que no a esto. No puedo. No puedo, no. A mí me dice Carolina, vamos, y yo voy y luego pregunto a qué. Pero bueno, sí, la verdad que es bueno, ¿eh? Tener alguien al lado que te motiva y que te va diciendo, porque es fácil tirar un poco de batería, Cisco, ¿no? A todos nos cuesta cuando tienes niños en casa. De toda la entrevista, lo único que he entendido es esto de tirar de batería. Es lo único que me he visto identificado. Sí, ¿eh? Pero con 20 minutos, dos días a semana, en 20 minutos, ya no hay batería. Digues, Carlos. Ben, veig que estàs supercòmode. Me deies coses. Sí, veig que estàs molt còmode amb aquesta parella de moda. Com tu has dit, és la família balear per excel·lència, perquè és una família perfecta. Han decidit que si el padrí jove del programa és n'Agustín, jo crec que la padrina jove ha de ser una Cerezuela, o no? De cada dia. Per favor, padrina jove i musa. Sí. Jo ja li he dit, Carolina, me están diciendo que Agustín el Casta, nuestro padrino, que tu casi eres como madrina honorífica, porque no hay cosa que hagas que el cada dia no te siga. Es decir, di claro para todo Baleares que no te sientes acosada, que somos un programa majísimo. No, os tengo mucho cariño, sois un programa majísimo, nos tratáis súper bien y además sois un buen programa, porque todo, o sea, al final esto... Nunca he tenido un invitado, repítelo esto, ¿qué somos? Sois un buen programa, ¿no? Sois un buen programa, tenéis muchas secciones, yo he estado con vosotros, he estado súper a gusto, he estado súper bien, voy cuando queráis. Además, sois muy fieles, esto se agradece un montón, ¿eh? ¿A que sí? Por favor, es que cuando hay gente guapa hay que ir. Y, Carlos, tornant en el guardapit llevant de dia 10 a sa connexió, has dit que eren dues sessions de 20 minutets. En 20 minutets se pot arribar a tenir el cos d'ana Carolina? Sí.
ajuda. Fas una promesa. No pots fer xaleco i quedar-te a casa teva menjant. No. Això també ve acompanyat d'una sèrie de proteïnes, de vitamines. És un estil de vida, diguéssim, no? En dues sessions de 20 minuts t'asseguro que hi ha resultats. M'ho imaginava, jo no m'esperava aquí fer dues sessions i arribar de manes cada dia amb una forma estupenda. Ja última pregunta, Carolina, hemos leído que podria ser que tornessis a la tele. ¿Eso significa que perdrem en aquesta Carolina mallorquina balear que te vemos comprando, patinando con los niños, como a nosotros nos agrada? Bueno, la verdad que se le coge cariño, ¿eh? Esto es una tierra que engancha. Ahora es cuando mi marido se viene arriba y dice, bien, ya tengo parte ganada. Lo millor, li tengo que fer una oferta a vosaltres. Això ho xerrem ara mateix, eh? Bueno, esto ya hablaremos. No ha dit a quina tele. Mollà, agència de col·locació, és a dir, un comentari petitó, qui congre, anant cap a que nostra. Ell te queda aquí. Él sería feliz, o sea, si yo le digo que nos quedamos y que trabajo aquí. Es verdad que yo el trabajo hoy por hoy lo tengo en Madrid, y entonces en el momento que quiera volver y quiera centrarme en el trabajo tendré que volver. Entonces es cuando él entra y dice, bueno, pero aquí en Palma hay buenas teles, hay... Claro. Y además que sois un matrimonio muy cosmopolita, porque ahora hoy de matí no éreu a Mallorca, he vengut a presentar això, luego no sé dónde os vais. También os gusta este tajimi, imagino. Sí, nos gusta movernos y además estamos en una época, y por la edad de los niños, que lo podemos hacer, debemos hacerlo y tenemos que aprovecharlo. Ya llegarán otros años que estemos más atados a coles y demás y bueno, ya haya que estar más fijos en un sitio. De momento... Companys, sí? Que me diu el director del programa que igual la podrien fitxar de col·laboradora. Fácil, directo del programa, tú, Carlos. Dice Carlos Hermández que es quien realmente controla en el cada día. Han fichado a Agustín El Casta, Ana Martina, Sanina Cuinera, y me dicen que cuando quieras hay un rincón en aquel sofá. Me quitan a mí para tenerte a ti. O sea, no podría tener mejor ofrecimiento el de hoy. De verdad que, oye, que un millón de gracias, que estas cosas se agradecen. Todo, mira, no sé... Todo se hablará. Y además dicen que no hay dos sin tres, tenemos a Maldi, tenemos a Elena Taberner, faltaba una tercera. Sería como un hable con Carolina, con Victoria, con Elena. A mí me lo daría. Bueno, todo, ¿cómo decís aquí? Yo, mira, aquí me estoy haciendo de la tierra para todo, ¿eh? Para lo bueno. Te diré cosas. ¿Cómo se dice aquí? Ya te diré cosas. ¡Ah, qué gran! Y la amb aquesta Carolina Perezuela totalmente... Los está dejando encantados. Bueno, yo es que estoy muy contenta con vosotros. Yo anava con mi edad, aquesta connexió. Jo després tornaré, perquè hem de veure com funciona el guardapime. Carolina m'ha dit, jo t'ensenyo com funciona. Que els estimen molt, eh? Jo no me nec a viure aquesta operació bikini quan toca. Me dicen, a veure, per favor, nins, jo li puc transmetre tot això, però és que això per ell el que necessites és a Carolina. Me dicen que les gusta el mucho i que estàs estupenda. Mucho. No, que encara també, pobret. Con la autoestima hoy me voy a tener que hacer dos chalecos para adelgazar todo lo que me habéis dicho. Ah, bueno, y me diu que encara es Mollà, que també estàs fantàstic. Jo si vos t'ho dic, és a dir... Estic acostumat a quan estic amb ella tot vagi encarat ella, no te preocupis. Sí que no, està guapíssim. I és un bé, un fenomen. És el momento que lo reivindiques. ¿Cómo venderías? No lo vendas mucho, que ya sabes que cuando esos cordos están banal... No puedo venderlo, porque es de tontos, luego me tengo que andar peleando por ahí. No. Esta, la verdad que está mejor que ahora que antes. Eso no. Yo lo veo estupendo. He de decir que a mí estas presencias públicas de cerca a mí me impresionan. Sí. Yo en la distancia me va todo benísimo, pero cuando tienes, dijéramos, una columna trajana como tu marido aquí delante, quieras que no, te cuesta hacer la entrevista. Yo no sé cómo vives el día a día, es que a mí me costaría. No, la verdad que es como los vinos buenos, ¿eh? Yo es verdad que veo fotos, pues como todos, ¿no? De hace años, de 5 años, y a veces, no sé, saliendo del cole lo veo con el niño y digo, joder, pues... Es que está muy bien mi marido, ¿no? Es que me obligáis a estirar de meroteca. Carles, es que va vengut en escapat. Vàrem veure unes fotos amb la teva filla pintant-li ses ungles. Això ets un pare modern i contemporani. Bueno, entenc que era algo que no havia fet mai i clar, ses nines ja saps que si te pinten, que si te pentinen, que si no sé què, i jo m'haig d'adaptar perquè si no va tot cap a ella. Exclusiva. Va a empezar dentro de poco ya a hacer clases de maquillaje, porque mi hija viene, además a mí me pinta, entonces yo la pinto y ya he visto, ya les he pillado a los dos, él con el colorete y la brocha con la niña, ¿eh? Dice que me quedo sin tiempo, profe Carolina, ya casi como musa nuestra, como amiga un poco que som, cuando en Carles vaya a una clase de make-up, nos invitarás a la primera para saber cómo es sombra uno. Yo hago la foto y te la mando. Us la mando, eh? I donins, jo amb aquesta parella tan benvinguda, tan simpàtics, continuem aquí en el gimnàs i després, a propera connexió, veurem com funciona aquest guardapits màgic per arribar fantàstic en aquesta operació en bikini. Continuem aquí de guàrdia, com us agrada, cada dia. Gràcies.